No existe ningún templo adelante en el interior de la montaña de Montserrat. Los únicos templos que existen en Montserrat son los templos prehistóricos que nosotros hemos descubierto y documentado hasta el presente momento. Es más, todos los templos de Montserrat que hemos descubierto los hemos bautizado. El templo de los inmortales, el templo del dragón, el templo de la serpiente, el templo de la calavera, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no existe ningún templo atlante en la montaña de Montserrat, porque nosotros sí hemos entrado en el interior de estos templos, y no esta persona que afirma que ha descubierto un templo atlante en el interior de la montaña de Montserrat. Vamos a aclarar las cosas. Como ya os digo, nosotros hemos tenido el privilegio, que yo lo considero como un regalo de la montaña de Montserrat. Nosotros hemos tenido el privilegio de ser los primeros en entrar en el interior de estas estructuras. Y os puedo asegurar una cosa, es más, no me tenéis que creer porque lo digo ahora. Lo podéis ver en mis publicaciones, podéis buscar el Templo de los Inmortales, por ejemplo. Que sirve para esclarecer lo que voy a contar ahora. Cuando entras en el interior de estos templos, te das cuenta que están diseñados para nuestro tamaño, para el tamaño de la medida humana. ¿De acuerdo? Si estos templos hubieran sido diseñados para gigantes o atlantes, difícilmente hubieran podido caminar por su interior, porque existen pasos muy comprometidos donde una persona que midiera o midiese más de 3 metros no pasa, o una persona que pueda pesar más de 170 o 180 kilos, os aseguro que no puede pasar por según qué accesos de estos templos. Los templos de Montserrat fueron diseñados para humanos como nosotros, ¿de acuerdo? No existe ningún templo adelante en la montaña de Montserrat. Primero, porque esta persona que está afirmando todo esto no tiene ni idea sobre Montserrat. Es más, no puedo mostrar las fotos de este templo adelante en el interior. ¿Dónde está? Nosotros sí hemos mostrado todas las filmaciones de los templos y ahí lo podéis ver. No nos hemos inventado nada, ¿de acuerdo? Pero esta persona va afirmando que existe un templo adelante y resulta que lo está afirmando con base a nuestro descubrimiento. Y lo único que está haciendo es desinformar completamente. Y os puedo asegurar que esto es una pura mentira. Os lo repito, los templos están diseñados para nuestra especie humana. ¿De acuerdo? O sea, si los templos hubieran sido diseñados para gigantes, no podrían moverse en su interior. O sea, no serían funcionales para una especie de gigantes, ¿eh? Por lo tanto, quiero dejar claro que no existe ningún templo adelante y los únicos templos que existen los hemos descubierto nosotros y llevan el nombre que nosotros hemos decidido para esos templos. O sea, están bautizados con nuestros nombres. Por lo tanto, pedimos respeto porque no es justo que encima que nosotros
somos los descubridores de los templos. Ahora venga una persona a decir que ha descubierto los templos y que encima son templos para gigantes. Alucinante. Templos para gigantes. Yo no sé si existieron o no existieron los gigantes. Lo que sí sé es que estos templos no fueron realizados para gigantes, y lo podéis ver en mis filmaciones. Un gigante no pasa por esos templos. Estamos hablando de una civilización muy, muy avanzada, y una tecnología increíble, una tecnología que somos incapaces de imaginar. Esto es una creación total. Vivimos en un terrario prefabricado, porque lo mismo que hemos encontrado en Montserrat existe en todo el mundo, pero Montserrat se sale fuera de la normalidad. Es una obra cumbre de la civilización madre en todo el mundo.